Y continuamos con más Portal 11, ahora en el bloque Tesis, para hablar sobre determinados temas de investigación que llevan adelante miembros de nuestra comunidad universitaria. Hemos hablado con estudiantes y ahora nos toca hablar con un becario doctoral de aquí de nuestra universidad. Vamos a presentarlo. Bienvenido, Federico Medina. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Gabriel y a UNCTV por el espacio. No, por favor, muchísimas gracias por haber venido, por ser parte de este portal en el que vamos a tratar, como te decía, temas de investigación. Y vamos a presentarte porque sos doctor en Humanidades por la Universidad Nacional de Tucumán. También hay que contarle a la gente que sos abogado y has estado trabajando en un tema muy interesante que tiene que ver con un trabajo etnográfico, un trabajo de campo antropológico en materia de el campo penal juvenil aquí en Santiago del Estero. Un tema muy interesante, un tema que está muy en boga. No hay medio de comunicación que no hable de derecho penal juvenil, de nivel de imputabilidad, de lo que es la delincuencia juvenil como un campo de estudio también, que eso nos interesa abordar el día de hoy. Así que, por favor, contanos cómo nace la historia de este trabajo de investigación, cómo empieza a gestarse todo este proyecto. Bien, bueno, básicamente este es un trabajo que en el que he adoptado un enfoque socioantropológico para ocuparme de las trayectorias juveniles vinculadas al delito. He hecho un trabajo en el que me he ocupado de seguir estas trayectorias, estos recorridos, por lo que entiendo que son los tres escenarios principales en los cuales se desarrollan la conflictividad penal juvenil, que tienen que ver con, bueno, el origen, el momento inicial en el ámbito barrial. Tras ello, nosotros en la provincia todavía, digamos, todavía perduran las detenciones de adolescentes, de jóvenes menores de 18 años en comisarías, así que he podido insertarme en el ámbito de las comisarías y conocer, digamos, las dinámicas de vigilancia, de control y las prácticas policiales hacia el interior de las comisarías. Y como tercer ámbito o ámbito en donde desemboca de alguna forma esta trayectoria, el ámbito judicial, la justicia penal de nuestra provincia, en donde estos adolescentes o estos jóvenes, digamos, que han sido, entiendo, en muchos casos construidos como peligrosos, como entre comillas criminales y muchas comillas más para adjetivarlos negativamente asociados al delito, tienen que cumplir con las cargas procesales, con las cargas legales de las causas penales que les son iniciadas. Desde el punto de vista científico, como se llama esto en el ámbito de la etnografía, es una etnografía multiespacial, porque a mí me ha requerido trasladarme permanentemente de estos tres escenarios, digamos, claro, tan distintos. Destacar sobre todo la perspectiva, porque si bien tienes una formación en el ámbito jurídico, esto te ha permitido, este trabajo de investigación, hacer una ruptura, como se dice en materia de investigación epistemológica, de tu formación, de tus conocimientos, para adentrarte en lo que era la antropología en este campo de estudio aquí en Santiago. Este campo de estudio, sí. Ha tenido que ver, digamos, de manera preponderante mi inserción en el INDES, en el equipo de estudios sociojurídicos, un equipo que tiene una conformación básicamente interdisciplinaria con muchas disciplinas del ámbito de las humanidades, las ciencias sociales, que estamos intentando permanentemente dialogar y producir conocimiento, digamos, de manera interdisciplinaria. Y el hecho de no, digamos, de optar por una formación de doctorado en humanidades, no en derecho y particularmente en la antropología y la sociología, mi tesis la dirige una antropóloga, Carla Villalta, y la co-dirige una socióloga de esta universidad, Celeste Schneider, y eso ha significado, digamos, intentar o elaborar una investigación en la cual me ocupe de un problema que por lo general tiene un abordaje jurídico predominante, digamos, es algo que es muy hablado en el ámbito del derecho. Como el paradigma dominante del tema. Como un paradigma dominante y con la idea de empezar a problematizar, a resquebrajar un poco ese paradigma, digamos, jurídico, que entiendo que por lo general en muchos casos simplifica el problema y solo lo piensa en coordenadas normativas, en términos normativos, cuando desde el punto de vista antropológico es mucho más profundo, y hay mucho más aspectos del conflicto que se pueden conocer, que se pueden indagar y que se pueden finalmente comprender para luego pensar las intervenciones estatales desde otro lugar, desde otro
con otro enfoque. Bien, hablando puntualmente del trabajo, describinos cuáles han sido los barrios de aquí de Santiago del Estero en los cuales has trabajado vos y este equipo interdisciplinario. Yo he trabajado en los barrios Kennedy, Bosco 1, Bosco 2 y Belén. Esos han sido los cuatro barrios, digamos, en los cuales he trabajado. He hecho un intenso trabajo de campo. Para poder hacer ese trabajo de campo han sido claves algunas vinculaciones con organizaciones con las cuales ya venía trabajando en el ámbito, digamos, de la problemática de la violencia institucional hacia adolescentes, particularmente con la Red contra la Violencia Institucional de la provincia, y dentro de esas organizaciones, una organización que ha crecido mucho en el ámbito barrial, que ha formado su primera asamblea barrial, que es la Poderosa Santiago del Estero. Ellos han sido un actor fundamental en esta investigación y quienes me han permitido de alguna forma entrar, sumergirme y conocer de las dinámicas barriales, de las interacciones barriales que tienen por protagonistas a los jóvenes, pero donde tiene un lugar predominante la actuación de la policía, las demandas de seguridad de los vecinos. O sea, hay dinámicas barriales que son sumamente ricas para poder comprender el conflicto en profundidad, y que tiene la particularidad de que son dinámicas que por lo general quedan afuera de los expedientes judiciales, del abordaje judicial del conflicto, no se conocen, digamos, en el abordaje judicial, y también quedan afuera de los relatos que por lo general predominan en los medios de comunicación, digamos, donde es el mismo abordaje judicial que es el contenido o el insumo para la realización de una nota en la sección de policiales, que toda esta trama barrial de interacciones en el ámbito, digamos, de un barrio popular, como se conoce, está invisibilizada, está opacada, no se conoce. Y bueno, y justamente esta investigación apunta a quitarle el velo, digamos, a toda esa Totalmente. Trama. Que, tomar un contacto directo con esas fuentes que son consultadas a través de los medios, que hoy tienes la posibilidad de conocerlos más de cerca. Bien. Como para ir cerrando un poco las ideas, Fede, de este trabajo, te quisiera preguntar, ¿cuál ha sido el impacto de la publicación una vez terminado, finalizado el proceso de investigación? Y bueno, mira, creo que el impacto es algo que bueno, se viene desarrollando. Particularmente siento, digamos, que tengo un débito, que tengo una asignatura pendiente con las organizaciones sociales barriales que han sido parte de esta investigación, a quienes permanentemente estoy, digamos, seguimos en contacto y estoy intentando devolver un poco de lo que he podido conocer, he podido acceder y estudiar, digamos, por la posibilidad que ellos me han brindado. Pero tengo la expectativa de que esta investigación tenga, digamos, un impacto diferente cuando esto que ha sido comunicado como una teoría, digamos, como una tesis, perdón, en el ámbito, una tesis doctoral, adquiera otra forma y otro formato cuando se transforme en un libro, se haga libro, y de esa manera podamos, creo que, cumplir con este deber que tenemos de comunicar la ciencia de manera pública, de otro modo, de otra forma, y no quedarnos en el ámbito académico, en el ámbito científico, donde muchos de los resultados de la investigación no se conocen y quedan solo, digamos, restringidos al mundo científico, a un solo ámbito, a un solo ámbito. Y con mayor razón tratándose de una investigación que se ocupa de un tema actual, de un tema de interés en el orden local, en Santiago del Estero, y en un periodo histórico 2016-17-18, bueno, absolutamente reciente, digamos. Totalmente. Hablando de un tema necesario que está en boga todavía en boga, y da sí. para trabajar muchísimo más. Fede, te agradecemos por esta nota. La verdad, se nos acaba el tiempo. Quisiéramos seguir ahondando en estos temas de investigación, como otros que son muy interesantes, que se llevan adelante aquí en nuestra universidad. Así que te agradecemos por haber venido, y también agradecemos a todos los que han trabajado por detrás de esto, sobre todo en el INDES, que hay que destacar que es un instituto de doble dependencia CONICET-UNCE, que pertenece sí. a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y de la Salud. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, por favor. Enseguida volvemos con mucho más Portal UNCE después de esta pausa.